días, vamos a dar inicio al acta de fallo de la Administración Pública Nacional, número L02-09-309-48-E73-2019, relativo a observación periódica en el trabajo de carpeta asmática de materia densa con la carpeta 4.8-1, cuerpo A, de 2030-34 del tramo media progreso, la carpeta media progreso, en el estado de Yucatán. La ciudad de Yucatán viene a las 11.30 horas del día 27 de diciembre de 2019, la prueba está publicada. En un instante se pasaba el acto celebrado el día 13 de noviembre de 2019, según el acta de presentación de las proposiciones, y al oficio donde fue diferido el presente fallo, se reunieron las salas dos personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. Decide el acto, el ingeniero Luis Manuel Pimentel Miranda, su director de obras, en representación del 6 ingeniero José Gran Campo Vergara, director general, actuando en nombre y representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las conclusiones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria de tramitación, resultado de la cual la proporción que vivieron los otros legales técnicos de conocimiento presentado por la convocante y fue la solvente más baja la presentada por Grupo UAMEX y SASB, y por lo tanto se adjudica el contrato a precio unitario número 2020-31-507-00-2020, correspondiente a la decisión pública nacional número L02-09-09-73-2019, por considerar que su propuesta con un monto de 11.263.416.49, incluyendo el impuesto sobre agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos, con un plazo de 95 días naturales, los cuales se inician el 27 de enero de 2020. La presente acta es un defecto para Grupo UAMEX, SASB, de producción de informe, por el que se compromete y obliga a presentar la acusación de la sección porque compruebe el resuelve de estudio de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT, la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social ante el IMSS, y presentar mayor bajo texto de verdad la importancia de ninguno de los supuestos artículos para entender la acción de la ley general de responsabilidades administrativas. Además, firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14 horas del día 9 del mes de enero del año 2020, en las oficinas del Departamento de Transformaciones de la Asociación Nueva de este centro de CCC. Además, deberá entregar dentro de los 15 días naturales siguientes garantías de cumplimiento y anticipo, pero indudablemente antes de la firma del contrato. Para constancia y fin de los aspectos legales correspondientes, a continuación firma el presente documento de las autoridades de acta de adjudicación. Gracias.
en un momento.